Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, votaré en contra de esta cuarta solicitud de prórroga del estado de alarma, porque después de casi 8 semanas, las medidas que España necesita para acometer la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 precisarían, en todo caso, de la declaración del estado de excepción, dando término al menoscabo de derechos en los que su Gobierno ha reconvertido tanto el confinamiento domiciliario como la limitación de la actividad de multitud de sectores productivos o el cercenamiento de la libre circulación. Sí existe una alternativa que no es el caos a su prórroga del estado de alarma, pero usted lo oculta intencionadamente por su interés político personal con una gestión en la que lo prioritario ha sido la propaganda. Hoy sufrimos la enésima manipulación de la opinión pública a la que nos aboca el decreto del Gobierno tratando de dar por válida la fecha del 11 de marzo como inicio de la pandemia en España, lo que es manifiestamente falso porque comenzó mes y pico antes. Sin embargo, la irresponsabilidad del Gobierno desperdició un tiempo precioso para la adopción de medidas preventivas y fracasó y continúa fracasando en el aprovisionamiento logístico de materiales básicos para proteger la salud de la población y de los profesionales especialmente expuestos. Por eso España es, con creciente y exponencial diferencia, el país del mundo con mayor porcentaje de sanitarios contagiados y los indicadores internacionales más prestigiosos nos colocan en el último lugar en reaccionar ante las advertencias de contagio masivo y muy agresivo. En medio de este desbarajuste emergió la vicepresidenta cuarta presumiendo de que España está en la gama alta del éxito, proclamando una absurda teoría del virus que entró por el este y menospreciando a nuestros hosteleros. La señora Rivera ya provocó en su día el desplome del sector del diésel y ahora un del sector turístico. Señorías, dado que el estado de alarma resultó desbordado su contenido por varios reales decretos y medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus y su normativa de desarrollo, he presentado un conjunto de propuestas de resolución que doy por defendido, subrayando que la libertad solo puede ser suprimida mediante instrumentos constitucionales como la declaración del estado de excepción y porque las medidas adoptadas sin esta cobertura devienen nulas, como ya señalé en el debate de la anterior prórroga. En definitiva, la alternativa al decreto de alarma son los resortes legales que permiten gestionar la crisis sin prorrogar el régimen excepcional existente y son, entre otros, los contenidos en la Ley General de Salud Pública, en la Ley de Seguridad Ciudadana y en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Martínez Oblanca. Muchas gracias también por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en último lugar, el señor Guitarte Jimeno. Nosotros, señorías, apoyaremos la prórroga del estado de alarma. Y lo haremos porque así lo recomienda el Comité Científico, principalmente. También porque no prolongarla sería un riesgo sanitario evidente que no queremos correr. Y también porque no prolongarla enviaría un mensaje equívoco y confuso a la sociedad en el que induciría a un relajamiento del que todavía no estamos preparados. Tenemos que, después del esfuerzo social sostenido que se ha realizado, hemos de terminar y ganar la batalla. Parece que hoy ya no importan los números. Sin embargo, en las dos últimas semanas el 40% de los sanitarios se han infectado, un 40% incremento. Eso significa que todavía no conocemos bien cómo opera el virus, porque teóricamente se ha sucedido esta situación cuando sí que había materiales de protección y que el virus está ahí fuera. Creo que le estamos quitando, que estamos banalizando la situación y sigue siendo
una situación tremenda. Sigue siendo todavía el primer cuarto de hora del partido. El Gobierno se habrá equivocado, por supuesto. En todos los países se han producido errores y no pasa nada por reconocerlo. Estamos gestionando una situación de crisis histórica y dramática. Pero para corregirlo hay que reconocer que se ha equivocado y hay que corregirlo. Nosotros hemos punteado tres o cuatro aspectos que creemos de mucha trascendencia. Por ejemplo, lo que nos transmiten los ciudadanos. En las ruedas de prensa falta claridad y hay un exceso de datos. Hay que concretar, hay que dar mensajes más sencillos y no apabullar con una información excesiva que muchas veces no se es capaz de digerir. Segundo, el sector de los veterinarios no comprenden cómo no se ha recurrido a ellos cuando tienen una experiencia tremenda, como cuando sucedió con la crisis de las vacas locas, en la gestión de epidemias de origen animal. Ellos están preparados para hacer PCRs y hay muchos laboratorios disponibles. Se debe recurrir también, si hace falta, a ese sector. Y luego, una cuestión aquí sí que más ideológica, no creemos que se deba utilizar los reales decretos leyes vinculados con el COVID para legislar otras cuestiones. Eso causa desazón, no falta de comprensión en la ciudadanía, no se comprende, por ejemplo, cómo ha cambiado la legislación y el régimen patrimonial de las clases pasivas en un decreto de COVID, cómo se hace un cambio en la relación de plazos de los juzgados de primera instancia o cómo se cambian las estructuras de ministerios como la Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social. Son aspectos que creemos que interesa reflexionar. Por ejemplo, otra cuestión que nos demandan masivamente es que se debe generalizar el uso de mascarillas. No sabemos si es que todavía no hay suficientes, pero se ha demostrado en otros países que la mascarilla es el elemento más sencillo y más eficaz para combatir la difusión de la epidemia. Deberíamos difundirlos masivamente. Bueno, en el fondo pedimos al Gobierno que mejore estas cuestiones y que estudie las sugerencias. Una cosa que nos ha sorprendido es los propios ratios que ha establecido el Ministerio de Sanidad para dar el paso de fase de una a otra en la desescalada ponen en evidencia como, por ejemplo, en la provincia de Teruel, que contamos solo con 6 camas UCI, para cumplir ese ratio deberíamos tener 20, o que contamos solo con 340 camas de agudos y deberíamos poner 500. Los propios ratios del Ministerio evidencian los déficits sanitarios de provincias despobladas como la nuestra, en la nuestra y en otras muchas. Eso también creo que debe ser una ocasión para contribuir a solucionarlo. Y en ese afán de colaborar... Señor Vitarte, tendría que terminar, por favor. Sí, perdón. En ese afán de colaborar, quiero comunicaros que, por ejemplo, en nuestra provincia hemos gestionado el inicio de un pacto por la reconstrucción, animados por las palabras del presidente y animados por el propio pacto que se va a constituir aquí mañana por la propia mesa, en la que toda la sociedad civil va a ser capaz de contribuir de forma transversal a solucionar y a aportar aquello que cree bueno y conveniente para la provincia y para el país. Creo que es un ejemplo que se debería tomar y que de forma constructiva vayamos aportando todos desde nuestros territorios aquello que creemos necesario para un nuevo orden económico o un nuevo modelo de desarrollo que mejore la situación del conjunto de España. Solos, en general, podemos hacer poco. Si vamos juntos, podremos hacer mucho. Gracias. Gracias, señor Guitarte.